día, soy el vicecomodoro Sant, me desempeño como jefe de operaciones de la séptima Brigada Aérea de Helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, estamos aquí para hablar un poquito del tema Antártida y especialmente en la parte de lo que respecta al sistema de armas MI-171E, que fue adquirido en el año 2010, luego de un trabajo bastante extenso, viendo la posibilidad de reemplazo del sistema de armas CH-47 Chinook. En ese entonces, la idea nació aproximadamente en el año 2008, en la base Marambio misma, a través de la visión de los científicos de la Dirección Antártica. En ese momento, la intención y los proyectos de la Dirección Antártica puntualmente era tratar de llegar más al sur de la posición donde hoy están trabajando, debido a la falta suficiente de yacimientos científicos para continuar sus trabajos y para cambiar un poco la zona misma de trabajo. Así que junto a ese proyecto que lleva adelante la Dirección Antártica, en diferentes oportunidades hablamos con los científicos sobre la necesidad de poder desplegar más al sur de la base, tomando como punto de apoyo logístico la base Marambio mismo. Así que bueno, juntos fuimos trabajando la idea. Y de acuerdo a las oportunidades que se brindaron, encontramos como uno de los posibles sistemas de armas para cumplir esta tarea el helicóptero ruso MI-171E, con quien hoy cuenta y es parte de la dotación de esta unidad. Los helicópteros fueron adquiridos con la intención y con la posibilidad de realizar el apoyo logístico a los científicos en las campañas antárticas, como así también para ser empleados en caso de catástrofes o desastres naturales. Los helicópteros se adquirieron en el año 2010 a través de un acuerdo bilateral entre Argentina y Rusia por medio de ambos ministerios de defensa. En el año 2011, aproximadamente para el mes de mayo, un grupo de tripulantes y especialistas viajamos a Rusia y realizamos los distintos cursos y entrenamientos en el sistema de armas. Una vez finalizada la actividad de capacitación y adiestramiento, volamos en Rusia. Los mismos helicópteros que iban construyendo a medida que nosotros estábamos estudiando. Y finalmente arribamos al país, el último grupo, para octubre del año 2011 y el 25 de noviembre del año 2011 los recibimos en el aeropuerto de Ezeiza. Se procedió al armado parcial y posterior traslado desde Ezeiza hasta la unidad. A partir de ahí, vino la primera etapa, que se llevó aproximadamente un año y medio, de la formación y adiestramiento ya específico en distintos tipos de operaciones, hasta tanto todas las tripulaciones alcancen el nivel necesario para poder operar en la Antártida. En el año 2013 se realizó el primer intento de cruce, el 8 de diciembre de ese año, donde con un solo helicóptero intentamos cruzar y debido a las condiciones meteorológicas tuvimos que abortar la misión. Posteriormente, el día 20 de diciembre del mismo año, 12 días después, hicimos el cruce, lográndolo con éxito y alcanzando el objetivo de unir Ushuaia y Marambio en vuelo directo, en un vuelo aproximadamente de 5 horas 45. Con los dos helicópteros y apoyados con un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina,
y un avión caza 212 de la Prefectura Naval Argentina, que nos prestaba acompañamiento, evaluación meteorológica y apoyo también de búsqueda. A partir de ese año se inició por primera vez históricamente la operación del sistema de armas MI-171E en la base Marambio, con asiento en la base Marambio, durante toda la campaña de verano. Y la misma finalizó a fines del mes de febrero, replegando las aeronaves en el mes de marzo. Evidentemente, las evaluaciones y la planificación que se había hecho respecto al empleo de este sistema de armas ha sido significativo, eficiente, logrando un alto rendimiento en capacidad de carga y además en alcance. Esa campaña se operó con los dos helicópteros MI-171, observándose por parte del personal que hace el empleo, que son los científicos de la Dirección Antártica, muy buenos resultados. Y también, como otro punto significativo importante, la capacidad de volumen de carga, debido a que los helicópteros Bell 212 normalmente están limitados por volumen. Normalmente las cargas que se mueven en la Antártida se destacan mayormente por volumen y no por el peso. Ese mismo año también se realizó el repliegue de residuos históricos de la submeseta a través de operaciones de carga externa con Slinga y Chinguillo. Los resultados fueron muy, muy buenos respecto a los antecedentes que teníamos del sistema de armas Bell 212. El año de la campaña 2014-2015, que es la campaña que acaba de pasar, hemos realizado una combinación donde empleamos un Bell 212, un helicóptero Bell 212 y un helicóptero MI-171, donde también los resultados finales de la campaña y los objetivos alcanzados por los científicos han sido notables y estamos muy conformes con el empleo del sistema de armas. Este año, de la misma manera, cubrimos desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo la campaña antártica de verano en la base Marambio. Así que bueno, este es un poquito un resumen histórico de cómo influyó el sistema de armas en la adquisición. Este año, en la campaña pasada, hemos incrementado la cantidad de misiones y tareas respecto a los años anteriores. Ya una vez afianzados los pilotos del sistema de arma y habiendo hecho su experiencia con el sistema de arma en el Teatro Antártico, hemos desempeñado tareas importantes. Hemos apoyado la apertura de la base Petrel y hemos reabierto, luego de 5 años, la base Matienzo, la cual es un punto importante para poder continuar nuestras operaciones
hacia el sur de la península, tratando de contribuir a la visión de los científicos y de la Dirección Antártica. De manera tal de que en los próximos años, si Dios quiere, estaríamos alcanzando latitudes sur de mayor importancia y con el apoyo, una vez que esté en servicio del rompehielos, poder sostener el proyecto científico.